maravilloso. Muy buena persona, muy amigo de sus amigos y con una empatía hacia todo el mundo exagerada. Pero no porque sea mi hermano, es porque es verdad. Si no, no lo diría. No, yo salí y hablé con ella y le dije que ya se le había mandado un mensaje para que no apareciera por allí, pero se lo pasó por las narices y apareció. Claro, es que ella, cuando ya no la dejamos entrar, se salió fuera y ella estaba sentadita en un banco con el teléfono, riéndose y hablando con quien fuera. Y lo que estaba esperando es lo que yo supuse. Yo supuse que estaba esperando para luego salir y hacer el drama. Ay, no, que me han tratado, que tal y cual. Así ya tiene un programito o dos para seguir largando. Claro, claro, pero es igual. Es que luego hizo el teatrito a la salida con los llantos y demás, ¿sabes lo que te digo? Y eso igual a ella le sirve para que le hagan alguna entrevista más y ha salido en dos o tres programas que yo le he oído y me he quedado alucinada de que ella no tenía contratos por culpa de él, ¿no? Es que usted, ¿quién es? Sí, claro, lo que se tenía que haber arrepentido es mi hermano de haberse acercado a ella. Salí con ella a hablar, os lo acabo de decir, salí con ella y le dije que allí no había sido, o sea, le había avisado que no era bien recibida y que no sé cómo se había atrevido a tal. Ella se sentó fuera, no la dejamos entrar, se sentó fuera esperando que nos fuéramos todos, yo me quedé en la puerta y cuando salió saliendo del drama y tocándose así, ya está, y todo eso.